Muy buenas tardes, amigos de pregoneros.com.mx. Soy Lidia López y esta tarde, bueno, tenemos un invitado especial, pero antes de presentárselos les quiero decir algo. Estamos muy consentidos aquí en Blender. Estamos ubicados en la calle Uruguay de la colonia 27 de septiembre, enfrente del mercado del mismo nombre. Y bueno, pues nuestro invitado especial es el licenciado Juan Carlos Ortiz Crisfield, un gran amigo que, bueno, pues lo conocemos de muchos años, psicólogo y aparte, bueno, pues es prestador de servicios en nuestra ciudad. El tema, bueno, es la verificación vehicular. Ese tema es importante para nosotros. Estamos ya a final de año, del 2021, y por supuesto, bueno, este tema es importante porque los conductores de los vehículos deben tomar la importancia de este servicio que se tiene que hacer por obligación, por ley, para evitar la contaminación ambiental. Mientras yo estoy disfrutando de un rico té de menta con caramelo y mi amigo Juan Carlos de un rico café. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Lidia, a ti, a todo tu auditorio, los amigos de Pregoneros. Saludo con todo el afecto a pregoneros.com y también a los amigos de Blender. Es un café excelente, muy buen servicio, la verdad. Calidad y sobre todo los productos que te dan, que te ofrecen, son de muy buena calidad. Estamos disfrutando este café también, por supuesto. Sí, de hecho es Punta de Cielo, es el producto que maneja Blender Café, que en realidad de café no, más bien es un restaurante y este lugar es muy bonito. Ya estamos mirando y tenemos atrás de nosotros la decoración tan hermosa en la temporada navideña, por supuesto. Ya las mesas también tienen la decoración pertinente y pues por eso, mientras este rico climita que nos está dejando la primera tormenta invernal y el frente frío número 11, pues lo estamos disfrutando y aprovechando, ¿verdad? Con algo calientito. Definitivamente vamos a seguir disfrutando el café aquí en Blender. Así es. Bueno, entrando ya al tema de este día, pues por supuesto lo que es la verificación vehicular, Juan Carlos, ha habido muchas situaciones durante el 2021 y me gustaría mucho que nos platicaras ahorita actualmente cómo se encuentra este servicio, la concesión, sí, en la cual pues se han enfrentado con muchos cambios. Sí, miren, a partir de este año, del 2021, el gobierno del estado impulsó unas reformas a la Ley General de Medio Ambiente y al programa de verificación vehicular obligatoria, que es el PVVO, así se denomina, ¿no? O VVO. Entonces, las medidas son de que, bueno, en estos momentos el conductor se presenta al centro de verificación, solicita el servicio de verificación previa entrega de su tarjeta de circulación. Se revisa en un sistema que aplicó ya el gobierno del estado, la Cefiplan, y con eso se llena un formato que se denomina línea de captura OVH, que es una oficina virtual de Hacienda. Se hace el llenado, se hace la impresión, se le regresa al cliente para que vaya a realizar el pago correspondiente a alguna institución bancaria o alguna tienda de conveniencia que preste el servicio de cobro por los servicios a la Cefiplan. Después de eso, tiene que regresar al centro de verificación donde se les pidió la constancia y se lleva a cabo el proceso de verificación vehicular. Bien, hasta ahí el cambio puede hacer la diferencia de que antes cobrábamos nosotros de manera directa y ahora se cobra directamente por Cefiplan. El pago se realiza directamente por Cefiplan. Bien, esa es la primer... ¿Qué tal? Adelante. Bueno, pues miren, aprovechandito, estamos con nuestra amiga Alma, que nos está atendiendo aquí en Café Blender, y bueno, pues hizo una excelente interrupción, realmente, ¿verdad? Bienvenida y oportuna, así además. Es. Alma, nos malita, platícale a nuestro público sobre este tipo de pues bocadillo. Sí, que está claro, delicioso. Les traemos una entrada, es un pan artesanal que trae frutos secos, igual de la misma manera trae un poquito de lo que es queso cottage, mermelada de higo, frutos del bosque, higos inclusive, alusivos a la temporada, ¿verdad? Así es. Ya estamos entrando en diciembre, entonces para que lo disfruten, les dejo platitos. Dicen que de la vista nace el amor, está riquísimo, ¿eh? Sí, muchas gracias, Alma. Estamos a ti y a todo el personal de aquí, gracias, de Blender. Además, jóvenes, además. Creo que es importante destacar que aquí en Blender
contratan siempre jóvenes, les dan esta oportunidad y ya están mirando las habilidades de Alma para poder atender al público. Excelente servicio. Muy muchas bien, gracias. Tiene la estrellita. Gracias, disfruten la estancia, con permiso. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues esta interrupción, la verdad, es fabulosa. Y pues continuando con este tema de la verificación vehicular, pues eso sí, realmente nos interesa muchísimo. Sí, ahí va, fíjate que, repito, el cambio fue sustancial en cuanto a que ahora se paga en una institución bancaria. Se realiza el trámite en el centro de verificación, por supuesto. Ahí estamos para atenderlos, para orientarlos y para apoyar, dado caso. Bien, ¿cuál es el tema actualmente? Que ya nada más nos quedan pocos días de noviembre y el resto del mes de diciembre para cerrar el último bimestre del programa, donde verifican los vehículos con placas en terminación 9 y 0. Pero, como ya se vence el año 2021, deben de ser verificados los demás números, ¿sí? Los que les correspondió el semestre anterior, que no lo hicieron, y los que les correspondió el segundo semestre de este año, que no lo hicieron en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que todavía está venciendo. Ok, bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí sí es importante y sí quiero hacer hincapié en que la población, los automovilistas, tomen nota de vida de lo que se debe de hacer. Yo los invito a que vayan a realizar su servicio de verificación vehicular al centro de verificación, el más cercano, que les corresponda, al que quieran, pero que acudan a verificar. ¿Por qué? Porque en estos momentos la verificación vehicular, al momento que nosotros estamos elaborando la línea de captura, estamos ingresando todos los datos y características del vehículo, que lo hacíamos también en el otra modalidad, nada más que esta línea de captura va directamente a la Cefiplan, y va enriqueciendo el padrón vehicular. Ese padrón vehicular estará vinculado con las oficinas de Hacienda Municipal, y el año que entra, en 2022, cuando usted acuda a realizar el pago de su derecho vehicular, le van a decir: señor o señora, usted no ha pagado o no ha realizado la verificación vehicular, vaya a realizarla y posteriormente regresa. Siempre y cuando esté en el periodo enero-febrero que le corresponda. ¿Sí? Si es que va enero, febrero, marzo, abril. Ok, hasta ahí. Que le corresponda. Si va después, luego entonces aquí sucede lo siguiente. Del 1 de enero al 30 de abril, regularmente la Cefiplan cobra el derecho vehicular. Posteriormente aplica el pago de la tenencia. ¿Ok? Eso es una situación. El derecho vehicular es más económico. Se paga 800, 900 pesos. La tenencia es más alta porque está en función del valor o el costo del vehículo, valor factura del vehículo. Y puede oscilar entre 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Y carros de lujo que van a pagar más. Bien. Esa es la tenencia. Y el gobierno impulsó un programa de cierto borrón y cuenta nueva, donde algunos les dijo que no les iba a cobrar las tenencias anteriores, y han estado dando facilidades para que la gente se regularice. Eso sí hay que reconocerlo. Pero ahora, hay una situación real. Si usted no verificó en este 2021 y ya se le vence, posteriormente va a pagar multa. Es decir, no le van a cobrar su derecho vehicular, tiene que ir a pagar una multa que ahí mismo le van a hacer en Hacienda por no haber pagado la verificación vehicular. Aparte de la multa, tiene que realizar la verificación vehicular y entonces regresar para que le hagan el cobro de su derecho vehicular. Entonces, lo estamos diciendo de manera oportuna. Esta situación está vinculada. ¿Y qué es lo que pretende el gobierno? Bueno, pues también impulsar este programa, porque en la letra dice: programa de verificación vehicular obligatorio, y ha sido optativo, ha sido voluntario técnicamente para muchos, algunos lo hacen, otros no lo hacen. Entonces aquí lo que se busca es generar un reordenamiento tanto del gobierno del estado a través de la Cefiplan, la SEDEMA y el mismo cuerpo de concesionarios, los que somos centros de verificación o los que son verificentros. Entonces ahí a todos nos están llevando a una normatividad que el año que entra, sin duda alguna, será más rigurosa para todos, o sea, hasta para los mismos centros de verificación. Estamos tratando de ir cumpliendo poco a poco,
el año que entra se activan una serie de protocolos que requiere el sistema, la normatividad, y bueno, pues tendremos nosotros que ir cuidando que cada uno de los centros de verificación como concesionarios cuidemos la calidad y la operación del servicio. Entonces, en un resumen, invito a la población de Costa Rica y la región a que acudan al centro de verificación a realizar su verificación vehicular. Hay suficiente documentación, es decir, hay certificados con engomado, que también fue una de las carencias que ocurrió durante el pasado semestre e inicios de este semestre. Entonces, la gente se quejaba también de que no había certificados. Ahorita sí hay. Hay en existencia. Hay centros de verificación que, bueno, incrementaron por razones administrativas un personal más, que fue el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora hay que realizar la captura doble. Antes se realizaba la verificación con el equipo directamente. Ahora primero pasas con otra máquina, otra computadora, y ahí se llena el formato. Y aparte en la máquina se llena también todos los requisitos del vehículo. No está vinculada, son equipos distintos. Entonces aquí necesitas un personal. ¿Qué pasa? Se realiza la verificación vehicular, se le entrega el certificado al ciudadano, se le pega el engomado al vehículo en la parte superior derecha, y ese engomado tiene un código de barras. Ese código de barras podrá ser leído más adelante con un escáner por la autoridad competente, quien esté, porque repito, más adelante esto estará vinculado con la Guardia Nacional, con la Policía Federal, con la Policía Estatal, con Tránsito del Estado, con un escáner, y van a pasar el escáner frente al engomado, y ahí se van a dar cuenta que el vehículo corresponde a las características que le da la información. Les va a arrojar una información inmediata, donde saben las características del vehículo, que deba de corresponder al que está circulando. Bien. Después de que se pegue el engomado, en la tarde-noche, nuestros técnicos, al momento de estar cerrando el día de la jornada, están vinculando en el sistema ese código de barras, como al registrar el folio que corresponde al certificado. Entonces, en la hoja de cada automovilista o de cada vehículo, al final dice, vamos a validar el folio. Entonces, al X carro, voy un ejemplo, a X vehículo, le corresponde el folio 0030, que corresponde al certificado, que corresponde al engomado, y que eso está debidamente registrado en las oficinas de Hacienda del Estado, en la Cefiplan y en la SEDEMA, así es que no hay para dónde hacernos. Claro, invitamos a que participen, se organicen, vayan con calma, porque ahorita este mes de diciembre se incrementa más, pues luego la gente nos llama que se los aparten, ya no se puede hacer un apartado, en el sentido de que hay un procedimiento, están cambiando ese proceso de las cosas, y pues yo los invito con toda la anticipación, los invitamos a que acudan al centro de verificación. Y menciona por favor dónde está ubicado el Baby Centro del licenciado Juan Carlos Ortiz Cristian. Muchas gracias, miren, nosotros estamos sobre el Boulevard Ruiz Cortines, esquina Callejón Papantla, y no nos vamos a perder mucho. Vamos sobre el Boulevard Los Cortines, avanzamos adelante Garibaldi, luego sigue una gasolinera, después de la gasolinera sigue un templo, ahora es una iglesia, antes era el salón de fiestas de la hacienda, y adelantito estamos nosotros. ¿Número telefónico? 782-688-5063, es el de Centro de Verificación Vehicular, CPR 16, ahí está el servidor Crisfiel y Cristian. Ahí estamos, así nos conocen. Así es. Y bueno, nos esperamos. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Estamos de vuelta. Les recuerdo que soy Lidia López en pregoneros.com.mx. Estamos en Blender. Es un lugar maravilloso. Bueno, hace algunos minutos vieron que nos trajeron unos ricos panecillos muy típicos de la temporada navideña y pues nuestro café y nuestro té delicioso. Que bueno, miren, ¿qué creen? Por eso cortamos, porque teníamos que saborear los ricos productos que se elaboran en Blender. Aquí en Uruguay, esquina con el mercado de la colonia 27 de septiembre. Digo, bueno, no me sé el nombre de la calle, pero esta es la mejor referencia frente a un centro de abasto importantísimo de nuestra ciudad que tiene mucho movimiento. Y bueno, estamos con el tema de verificación vehicular. Para concluir en esta segunda parte, yo creo que es importante darle buenos consejos a los conductores, a quienes tienen su auto propio, para poder acudir a un centro de verificación, para evitar precisamente que también caigan en situaciones de fraude o cosas de ese tipo que se puedan dar. Y que bueno, pues aquí nuestro amigo Juan Carlos Ortiz Criswell, que bueno, él tiene a cargo un verificentro, es el número... CPR 16. Así es. Y bueno, entonces es importante que pongamos atención a estos consejos que puedas darles, porque precisamente hay una infinidad de luego de dudas. Gente muy decidiosa, ¿no? Que luego a veces deja el tema de la verificación y deja pasar un semestre y el siguiente y así. Todos los problemas que se acarrea a un automovilista. Sí, fíjate que tiene razón en cuanto a que ha habido apatía, pero de muchas partes, ¿eh? Tanto del mismo gobierno al momento de decir el programa de verificación vehicular obligatorio o no es obligatorio, que dice va a haber multas si no las hay, va a haber sanciones si no las aplican, y del ciudadano que dice, ¿para qué voy si no funciona la verificación? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los mismos centros de verificación que en algunas ocasiones no se cumple con la normativa establecida. Entonces, creo que aquí ya es momento de empezar a sumar voluntades, capacidades, esfuerzos, talentos y sobre todo ir cumpliendo con algo que te puedes evitar. Miren, precisamente como no había multas por parte de SEDEMA o por parte de SEGIPLAN, el automovilista no verificaba, pero había una situación que se podía prestar o no con algunos elementos de tránsito. Entonces, pues ahí era la mordida. No era ni multa, no era recargo, era un recargón, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, ¿para qué vas a pagar más? ¿Vas a pagar multa? Si puedes pagar la verificación en el tiempo que te corresponda. Hay un número de placa, hay una terminación. Los que aparecen con el último dígito donde aparece la letra, pues el anterior a la letra, el número anterior a la letra es el número que te corresponde. Si te toca 514-A, pues te toca el 4. Si te toca 605-B, pues te toca el 5, ¿sí? Si es que tienes tu placa con terminación de una letra. Entonces, en ese sentido, los estamos orientando, revisen su vehículo, porque es, a partir del año que entras y con todo el rigor, todo el protocolo que establece la normatividad, se realiza una inspección visual. Hay gente que va con el escape roto y vaya arrojando humo y quiere que le pase la idea, te ofrezco, espérate, no se trata de ofrecer, se trata de que cada quien cumplamos la parte que nos toca. Entonces, si pueden hacer la afinación a su vehículo, pues, al tiempo que le corresponda, lo que mecánicamente corresponda, la limpieza del motor, lo que habitualmente corresponda, sus propias llantas, en el momento de que la llanta anda mal, pues también te gasta más combustible. Entonces, son situaciones que debemos ir cuidando como automovilistas, ¿no? Entonces, lo que sí le estamos pidiendo es que tengan en orden su tarjeta de circulación, su último certificado de la verificación vehicular y que acudan al centro de verificación a realizar este servicio que va a ser muy importante. Lo estamos diciendo con toda anticipación, en un mes donde se pueda lograr con esa armonía ir todavía con calma a hacer la verificación correspondiente, para que el año que entra no haya situaciones de pánico como hubo hace 4 o 5 años, que se formaron las filas el día 31 de diciembre y ya no veíamos, nosotros que nos atendíamos, terminamos de atender, porque se había anunciado la multa y efectivamente empezaron a multar el año siguiente. Entonces hubo alternancia y bueno, se dejaron de dar esta continuidad, esas políticas que luego
toman decisiones que esto sí funciona y lo que hizo la anterior ya no funciona, entonces lo quitan, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los invitamos a verificar. Estamos para servirle, tenemos personal suficiente, tenemos el equipo necesario para que cumpla con la normatividad y los invitamos a que hagamos acciones en favor tanto del medio ambiente como de nuestra propia economía. No gastemos más de lo que no debemos. Es preferible hacer una verificación y no pagar multas, no pagar recargos o evitar pagar la tenencia vehicular porque la tenencia es más cara. Entonces, los invitamos de manera muy respetuosa y muy solidaria a que acudan al centro de verificación. Ahí estamos para servirles. Así es. Y bueno, la verdad, hay que ocupar una de las frases más populares que hemos visto en los tiempos de la televisión, en la época de los 90s, es no se deje, ¿no? Entonces, si nosotros no nos informamos correctamente, que ese es el punto medular, por lo general queremos permanecer en la desinformación. Digo, hoy en día que tenemos acceso a la tecnología, a la inmediatez de todo conocimiento, por supuesto que podemos consultar las redes sociales de los verificentros. En el caso del Liceo Juan Carlos Ortiz Crisfield, tiene, por supuesto, él tiene sus redes sociales personales también, ya dio a conocer el teléfono que tiene el centro de verificación. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Acercarnos y poder solicitar la información que consideremos pertinente. Porque, bueno, se trata precisamente de que se cumpla cabalmente con este pues compromiso con el medio ambiente, porque, bueno, finalmente eso va a ayudar muchísimo a regular la calidad, porque pues precisamente Poza Rica está dentro de estas ciudades, sí, donde se hace un control con la unidad de monitoreo ambiental, sí, que por cierto, creo que estabas tú de regidor cuando se consiguió esa unidad de monitoreo ambiental a través del Congreso del Estado de Veracruz, y que la tiene a su cargo la Universidad de Veracruzana en la región Poza Rica-Tuxpan. Sí. Entonces, con ella se puede hacer la medición de los contaminantes que se emiten en una ciudad tan grande como Poza Rica, en un territorio tan pequeño y en una ciudad tan grande, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ante un parque vehicular fuerte, ¿no? Sí. Principalmente como prestadores de servicios del transporte público. Mira, fíjate que has tocado un punto muy, muy relevante. Definitivamente, el parque vehicular de Poza Rica es muy alto, tanto de particulares como de servicio público. El del servicio público pues tiene mayor movilidad, por supuesto, porque esa es la razón de ser. Sin embargo, los particulares, tenemos un parque vehicular de particulares mucho, muy alto, adicional a que vienen personas de las distintas regiones, de los distintos municipios cercanos a Poza Rica, de la Sierra Norte de Puebla, de la Sierra de Papantla, Rajana, Poza Rica, de Tecolutla, Zamora, Papantla, Tazones, Tihuatlán, Álamo, bajan a Poza Rica. Entonces, te digo, tenemos muchos clientes de varios lugares que acuden con nosotros. Vienen de la Sierra Norte de Puebla, vienen muchos de aquí de la 1 para arriba, vienen muchos. ¿Por qué? Porque allá no tienen el servicio de verificación. Pero si hay una situación, hay gente que sí tiene conciencia y que en el momento que le toca, en el mes que le toca, ahí acude. O sea, no tiene que andar pagando ni recargos ni multas. ¿Por qué? Porque está normal, así como van a pagar su predial, van a pagar y evitas la multa, pues vas a pagar tu refrendo, evitas la multa. Entonces, podemos hacer mucho por él, tanto por el medio ambiente como por la propia movilidad de la ciudad. Miren, hay una situación, hay una serie de normas, yo no sé si la van a aplicar o no, pero digo, están escritas, son posicionamientos ahí de parte, ya están legislados, están en la Gaceta Oficial, está publicado. Sobre los procedimientos, fíjense, si un vehículo no realizó la verificación vehicular, si no le aplica la multa a tránsito en ese rato, el único lugar donde puede ser trasladado ese vehículo es a un centro de verificación. O sea, está establecido en la normatividad con el apoyo, no dice ayuda, pero sí con el apoyo o con la intervención más bien de tránsito del Estado. Entonces, el reglamento de tránsito del Estado tiene una multa por no portar el engomado o por no tener el certificado. Ese es uno, ¿eh? Es una multa. La Ley General de Medio Ambiente también establece multa. O sea, son dos tipos de multa por lo mismo, pero son dos tipos de multa. No se trata, creo, de crear una cultura de multas, sino de prevención. Claro. Creo que aquí lo importante es saber que podemos contribuir. Porque eso sí me queda claro, de la contribución que se llega a dar
que la gente pague y que regrese, ese dinero llega a la Cefiplan. Se han hecho programas que anteriormente era con el Fondo Ambiental Veracruzano, ya se quitaron ese fideicomiso. Sin embargo, la SEDEMA sí está apoyando algunas organizaciones que tienen mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Eso sí me queda claro porque acabamos de tener una reunión la semana pasada ahí en Xalapa con las autoridades y efectivamente están señalando hacia dónde va el ingreso, los recursos por ingreso de la verificación vehicular, y eso creo que sí es un punto que hay que valorar, ¿no? Entonces, aquí lo más que podamos hacer es sumar voluntades, sumar capacidades, talentos y abonar la parte que nos toca, ¿no? Cumplir con la verificación vehicular te va a evitar problemas en el pago de la tenencia. Claro. Te vas a ahorrar tu tenencia por principio de cuenta, no vas a pagar la tenencia, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Este servicio está obligado para automovilistas particulares como para los del transporte público? Sí, así es. La ley es muy clara. Se tiene que llevar a cabo la verificación vehicular en vehículos de particulares y del transporte público. Hay unos con gasolina y otros a diésel, y hasta gas LP, ¿no? Entonces, estamos para servirle, estamos para trabajar en favor de ustedes. Estamos a la orden. Así es. Juan Carlos, por favor, repite número telefónico, ubicación y redes sociales del verificentro que tienes en tu casa. Cerramos el Centro de Verificación Vehicular CPR 16, que atiende Cristian y Cristian, así le llamamos nosotros. Está ubicado en el Boulevard Ruiz Cortines, adelante de la gasolinera que está rumbo a Gaviotas y pasando el salón de fiestas La Hacienda. Adelantito estamos nosotros y el teléfono es el 782-688-5063 y el correo es c-pr16@hotmail.com. Estamos para servirles. Bueno, ya proporcionó el licenciado Juan Carlos Ortiz Crisfiel todas las formas de contactar al verificentro y poder preguntar lo que ustedes gusten. Por favor, aprovechen, viene diciembre, llega aguinaldo, es la oportunidad de regularizarse y de mantener su unidad en óptimas condiciones, completamente regularizada cualquier situación de este tipo de trámites que, bueno, luego puedan ser víctimas de situaciones en donde pues la corrupción puede estar a salto de mata, aprovechando que es temporada de bonanza con el pago de prestaciones a todos los que son trabajadores, ¿no? Sí, y que bueno, pues es, hay que evitar ese tipo de problemas, solamente regularícense y pregunten, eso no cuesta nada. Bien, pues les recuerdo, soy Lidia López en pregoneros.com.mx, despidiendo a nuestro amigo Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Lidia, a ti, a Pregoneros y a Blender, que nos dio este anfitrionismo para estar en un excelente lugar. Por supuesto, un saludo a nuestro amigo Carlos, que bueno, pues nos dio las facilidades para grabar este programa. Gracias y buenas tardes.